Anteriormente, en el episodio 1 de A los YouTuber Discovery, estuvimos conociendo el trasfondo del concurso. Escuchamos las entrevistas de los miembros del jurado y los coach. También, los participantes clasificaron el concurso usando una palabra. Pero en este nuevo episodio, nos espera un acercamiento más detallado desde la perspectiva de los concursantes. Las experiencias vividas durante las 6 semanas de A los YouTuber desde casa fueron muchas. La diversión, el crecimiento y la comunión fue lo más notable en esta última edición. Se comenzó con un reto a modo de introducción, pero ninguno de los participantes contaba con que la complejidad de los retos iría aumentando cada semana. Me sentí inspirado al recibir estos retos de cada semana. Yo me sentí súper bien y de verdad que estoy súper emocionado de que se vuelva a hacer. Ojalá y en un futuro todo se vuelva a dar. Me hizo sentirme muy a gusto, pero responder a cada uno de los retos, poder cumplir con ellos, también me hizo sentirme un poquito presionada en sí por el hecho de tener un pie forzado con el que cumplir. Me hizo de cierta forma de salirme de mi zona de confort. También fue un gusto crear contenido para Dios y que todos ustedes lo vieran del lado allá de las pantallas. Muy bien, aquí mi experiencia casi. Responder a un reto semanal fue muy, muy complicado porque era trabajar bajo presión, la presión del tiempo y del tema que te daba jurado, que no estuvieron fácil. Me sentí súper bien desde el inicio, era algo nuevo, algo fresco, y digamos que cada reto nos exigía subir un poco más nuestro nivel. Yo me sentí bien, o sea, me sentí retada porque nunca había hecho. Porque además de no tener los recursos necesarios, el calor, el tiempo. La mayor dificultad para el canal JTV en el concurso ha sido realizar cada material en medio de la cuarentena. El reto que más trabajo me costó fue el de buscando sponsors, porque mi canal es personal y no comparto el hecho de pedir una ayuda económica para entregarles contenido. Hacer un videoclip o una película musical. Para los concursantes, para muchos, era fácil para mí hacer ese reto porque yo estudio música y bueno, canto y todas esas cosas, pero realmente no fue nada fácil hacer el reto porque estaba en la escuela, no tengo canciones grabadas mías. Con programas de edición en el teléfono, editarlo todo, que quedara ahí sincronizado, fue estresante y de contra lo grabé el día antes de entregarlo porque no tenía ni idea de qué canción iba a cantar. Para mí el reto más difícil de cumplir fue el del teleplay, o sea, el del cortometraje. Primeramente porque no conocía nada sobre cómo hacer un teleplay. Era algo totalmente nuevo, como todas las cosas casi del concurso. Tenía que hacer un cortometraje de género, de horror, de acción o de drama, relacionado con el evangelismo. Ahí fue como que cuando escuché el reto, al final con la ayuda de Dios pude cumplirlo, ¿no? Pero de verdad que me costó trabajo porque me sacó de mi zona de confort totalmente. Y sí, doy gracias a eso porque al final eso me hizo desarrollarme. Para nosotros el video más difícil de crear fue Si Tuviera Oportunidad, porque como grabamos de noche teníamos miedo que los vecinos se asustaran, igual que los niños que son pequeños. El reto número 4 fue tremenda la cantidad de cosas que pasaron y que se oponían a que yo subiera ese video, pero todo salió bien y lo pude subir. El reto que más trabajo nos costó cumplir fue el del videoclip, que en una semana hacer un videoclip es un poco difícil. Realmente no ha sido nada fácil, pero agradecida, ha sido una bendición. Indiscutiblemente, lo que hizo crecer a cada canal fue la dificultad de los retos. Tuvieron que innovar, inventar y salir del área en la que anteriormente estaban trabajando y toparse con zonas donde tuvieron que doblar su esfuerzo, sus guiones y sus habilidades técnicas. Fue demasiado retador. Bueno, me sentí retado por parte del señor al tener que cumplir todas las exigencias del jurado y ajustarme al tipo de video que me estaban pidiendo. Es un reto que ha contribuido a mi crecimiento como youtuber y me ha dado una variedad de contenidos también. Uno de los grandes miedos o temores de cada youtuber es quedarse sin tema para hablar, para crear nuevo contenido.
y creo que cada vez que nos daban un reto semanal era una inspiración para mi persona, ¿no? Para seguir creando contenido nuevo, algo nuevo que brindarle al público. Siento que el hecho de haber sido un concurso donde estaba participando me ha hecho esforzarme un poco más a la hora de terminar un video y también siento que he logrado mediante él desenvolverme un poco mejor delante de cámaras. He aprendido muchísimo en ese concurso. Sí me cambió un poco en cuanto a contenido, en cuanto a calidad audiovisual porque yo no estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas y el concurso despertó una parte de mí y me encanta este nuevo tipo de video, así que sí. Me cambió muchísimo. Me ayudó a mejorar la calidad audiovisual. Sí, sí, y también en las técnicas audiovisuales. Definitivamente el concurso me ha ayudado mucho a mejorar el contenido y calidad. Tuvieron siempre los consejos del jurado después que entraba al trabajo. Me decían en qué me había equivocado, qué había hecho mal, qué quizás podía ser mejor. Y eso siempre lo aproveché porque verdaderamente te ayudan a ti a tener un mejor contenido y a mejorar la calidad. Porque en la generación que estamos, la gente se fía mucho en la calidad. Ya sabes distingue bien entre algo bien trabajado y algo mal trabajado. Entonces siempre tenemos que hacerlo mejor para que le llegue a ellos. Y porque lo mejor siempre es para Cristo. Haber participado en este concurso no solo los llevó a crecer en todos los sentidos, sino también a ser muchos amigos. Y es que un concurso es temporal, pero los amigos verdaderos se quedan de por vida. Y esta fue sin duda una oportunidad donde muchos pudieron unirse, colaborar y compartir el trabajo de otros concursantes. Desde fuera había muchas personas siguiendo esta edición, no solo los miembros del jurado, los coach o los mismos participantes, sino mucho público que participó en votaciones, que veían los videos, que estaban observando cada movimiento que se daba en el concurso. Por eso es tan importante conocer su opinión. Nuestro mayor deseo es que se mantenga el concurso a los youtubers con nuevas ediciones. Amén, amén, porque sabemos que está siendo mucha bendición no solamente para los participantes, sino para todos aquellos que recibimos cada actividad, cada video, cada reto, así que no se detengan, bendiciones. Me encantaría que el concurso a los youtubers desde casa continuara con nuevas ediciones. Fue y será de gran bendición. Un verdadero logro con mucho esfuerzo. Me encantaría que se mantuviera el concurso a los youtubers con nuevas ediciones. Pues lo veo como una plataforma para descubrir nuevos talentos. Dios bendiga a todos los creadores de contenido audiovisual. Les animo a que continúen porque están siendo de impacto y de mucha bendición para nuestras vidas. Les aseguro que este es el inicio de algo grande para Dios. ¡Ánimo, chicos y chicas! Desborda tu red social con contenido cristiano, amén. Y recuerden que son de bendición para muchas personas. Quisiera decirle a los creadores de contenido audiovisual cristiano que Dios les bendiga, que sigan adelante, que perseveren. Veo este concurso como una buena estrategia para mantener los jóvenes en casa bien activos, pues dice la palabra de Dios. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Quizás muchos jóvenes en casa están pensando en lo que no deben pensar. Y este concurso de los youtubers desde casa es una buena oportunidad para mantenernos activos y pensando en las cosas de arriba. Así que Dios te bendiga y sigan adelante. Sin duda, las experiencias vividas durante esas semanas fueron especiales. Antes de finalizar este episodio, queremos mostrarles los ganadores de esta edición especial del concurso a los youtubers y darles nuestras felicitaciones por el gran trabajo que hicieron, no solo ellos, sino todos los concursantes, y a seguir trabajando. Esperamos que estés bien motivado a seguir este proyecto más de cerca. El próximo año vendrá con una nueva edición, así que estate atento. Pero, ¿aún quieres saber más? No te pierdas el próximo episodio de A los Youtubers Discovery. ¡Chao!